Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar y entender la historia y entender también lo que significa el 124 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, general de Hombres y Mujeres Libres. Un hombre que ayudó a escribir la historia de nuestro país y a entender lo que significa la soberanía patria. Pues para hablar de este tema está con nosotros el compañero Jacinto Suárez, quien es diputado ante la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, además es presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de nuestra Asamblea y también secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿así es? Así mismo. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Entiendo que más adelante estará uniéndosenos al panel de conversación, precisamente una invitada más. ¿Cómo estamos, diputado? Bueno, pues estamos ahorita trabajando en la presencia solidaria del grupo de trabajo del Foro Sao Paulo. Es decir, el Foro Sao Paulo son 80, 90 partidos, ni me acuerdo cuántos son, ¿verdad? Que tienen un equipo de los partidos más representativos, digamos. De la región. Frente Sandinista y Liberación Nacional, Partido de los Trabajadores de Brasil, Partido Comunista de Cuba. Partido Colorado de Uruguay. Frente Amplio de Uruguay. Son los ese grupo de partidos, son más pues, te estoy mencionando los principales. Llevan los asuntos del foro durante este receso. El foro se reúne hasta en julio en Caracas, Venezuela, en solidaridad militante con Venezuela. Pero está haciendo una parada en Nicaragua también solidaria. Y estará con nosotros este 18 de mayo, el día del nacimiento del general Sandino. A propósito de esa solidaridad internacional que nos ayuda a entender esa cosmovisión de Sandino, en principio un poquito de contexto histórico, el movimiento guerrillero, la lucha entre dos fuerzas políticas de nuestro país, ¿en qué contexto se da precisamente la inclusión de Sandino a la guerra nacional en principio? Me estás preguntando del año 1927. Así es. Mira, en el año 1927... se hubo un alzamiento constitucionalista que era para sustituir al presidente constitucional que había sido destituido por un golpe de Estado. Esa guerra forman varias columnas, entre ellos la columna segoviana del general Sandino, que llega de México, se empieza alzando en San Albino y va hasta Puerto Cabeza, busca unas armas en el mar, hay toda una historia, pero cómo Exacto. comienza la guerra. La diferencia fue importante a la hora de las definiciones. Cuando se va ganando la guerra, los liberales van ganando la guerra, está claro de que ellos van a entrar a la capital. Okay. Y una de las columnas principales que había dado derrotas terribles las tropas conservadoras es la columna segoviana del general Sandino. ¿Eh? Los gringos hacen una maniobra, convocan al jefe de las tropas constitucionalistas, José María Moncada, le prometen la presidencia de Nicaragua a cambio de que entregue las armas. ¿Eh? Ya Moncada tenía problemas con Sandino, porque Sandino no hacía todo lo que decía Moncada, porque tenía una posición nacionalista en principio. Sí, más soberana, digamos. Entonces, todos entregan las armas, menos uno, Sandino. Sandino se va a reflexionar al Cerro del Común, en Huacum, y después decide marchar de regreso a la Segovia porque va a continuar la guerra. Cuando él anuncia que va a continuar la guerra, Hatfield, el jefe de las tropas, envía una combinación a rendirse. Y ahí es donde está la respuesta
grande de Sandino. Ni me vendo, ni me rindo. Y comienza entonces una guerra de carácter totalmente nacionalista. Okay. Es decir, las tropas de Sandino contra el ejército yanqui y los guardias nacionales que lo acompañaban. En esa guerra hay historias famosas, pues, de cómo Sandino había hecho esa guerra, ¿ya? Las emboscadas que le rindió a los gringos, ¿ya? Las terribles derrotas, además. Bajas que le causó, ¿ya? Los gringos famosos que murieron aquí, el capitán Bruce, piloto de la aviación norteamericana, que decidieron ponerle Campo Bruce en honor al capitán Bruce que lo había matado Sandino. Y comienza lo que casi que fue el Vietnam de América. Los gringos entonces deciden hacer una maniobra, convocar a unas elecciones, retirar las tropas y dejar a la Guardia Nacional y dejar a Sandino en una guerra nacional y no una guerra antiimperialista. No sé si entendés la... Ok, ¿nos puede explicar un poquito lo que implica el retiro de las tropas y precisamente la creación de la Guardia a cargo de Somoza en principio? Y lo que implica, ¿no? Después, un posterior golpe de Estado que da a Sacasa, que a partir de eso empieza a establecer las bases para, combatir a Sandino desde esa perspectiva que usted describe muy bien, que es una perspectiva ya cambiar el ribete de la guerra de intervención a una guerra... El carácter de la guerra ellos lo cambian para derrotar a Sandino, okay. Para golpear a Sandino. La convierten en una guerra que entre Sandino y la Guardia Nacional, porque okay. Los marinos se habían ido. En un país en que la gente estaba cansada de la guerra, ya no quería más guerra. Entonces Sandino comienza a buscar la mejor paz que él puede encontrar, a negociar. Ok. Sandino es antecesor de lo que fue las negociaciones entre grupos guerrilleros y fuerzas regulares. Y entender un poquito lo que implica toda esa cosmovisión. Diputado, tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de esa parte en lo que implica ya una guerra nacional y entender algunos eventos de nuestra historia. Y le voy a poner un ejemplo. Si bien es cierto que con la dictadura somocista se hablaba de San Jacinto, lo que se hacía era una ceremonia para ir a entregar la bandera de Nicaragua al embajador de Estados Unidos presente en nuestro país. Quisiera que habláramos de ese contexto, de esa guardia somocista, de ese gobierno que se instala en nuestro país con un pensamiento claramente norteamericano y con líneas abiertas directamente en cuanto a cooperación. Es que aquí lo que triunfó de otra manera fue la teoría de los vendepatria, la doctrina Díaz. Adolfo Díaz es el vendepatria más famoso que hay aquí. Entonces, él establece una doctrina que sintetiza lo que son los partidos de derecha, los vendepatrias que viven buscando intervenciones. La doctrina Díaz dice que no se podía gobernar nada sin permiso de Estados Unidos. Todo lo tenían que decidir los Estados Unidos. ¿Y así? Esa es la famosa doctrina Díaz. Tenemos que hacer una pausa y al volver continuaremos conociendo todo lo que implica la historia moderna, la historia de la lucha nacionalista que lidera Sandino a propósito de cumplirse 124 aniversario de su natalicio. Ya volvemos.
Nicaragua linda, el corazón del cielo late por las victorias. Con nuestro buen gobierno hemos desarrollado diferentes programas especiales para cuidar y proteger la salud de todas las familias nicaragüenses. Casas maternas, Todos con Vos, Amor para los más chiquitos, Operación Milagro, Programa Oncológico, Programa de Medicina Natural y Terapias Complementarias, Clínicas Móviles, Programa para Personas con Necesidades Especiales, Programa de Inmunizaciones y Programa de Células Madres. Todos estos programas especiales continuarán adelante en este año 2019, garantizando la protección de la salud de todos los nicaragüenses. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Sos vos, Nicaragua, mujer, tu voz fuerte y potente, tu espíritu de lucha, incansable, indomable, tu compromiso firme y permanente, con el amor que todo lo cree, con el amor que todo lo puede, con el amor que todo lo vence. Por el azul, blanco y azul, Nicaragua linda, luchas y victorias, fortaleza de mujer. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchísimas gracias por estar todavía en sintonía del canal parlamentario, un programa que tenemos muy especial en esta oportunidad, 124 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino, un proceso de conversación que se nos ve enriquecido con la participación en este momento de la compañera Magdalena Núñez, quien es diputada de la coalición de partidos de gobierno en México y también integrante del Foro de Sao Paulo. Compañera, muchas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, ¿y qué le parece de visita por Nicaragua? Me imagino ya muchos temas conversados, el Foro de Sao Paulo, uno de los espacios más ricos de América Latina para debatir, pero también para llegar a consensos y en ese sentido nacionalista y latinoamericanista. ¿Qué nos puede decir al respecto con su visita a nuestro país? Primero que estoy muy contenta de poder participar en esta reunión de trabajo previa a la sesión que tendrá el Foro de Sao Paulo en próxima fecha en la ciudad de Caracas. Decirles que en nuestro país estamos viviendo pues una nueva etapa, precisamente que pone en el centro la unificación de todos los pueblos de Latinoamérica, donde estamos con nuestro presidente Andrés Manuel iniciando la construcción de una nueva historia para México. Y sin duda alguna nuevos tiempos también para América Latina, con México también, y de cierta manera nuevos cambios, ¿no? Y dentro de esa perspectiva le pregunto, ese sentido latinoamericanista defendido por Sandino y esa visión antiimperialista en México que permeó directamente la ideología y la forma de conducirse de Sandino cuando visitó su país, ¿cómo podemos entender esa lucha nacionalista y también latinoamericanista antiimperialista? Bueno, nuestro país siempre se había distinguido por una política exterior de respeto a la autodeterminación de los pueblos, situación que se vino descomponiendo en los gobiernos de carácter neoliberal, donde el intervencionismo del país imperialista hegemónico del norte, que además es nuestro vecino en más de 3.000 kilómetros, pues estuvo incidiendo en las decisiones que deben de ser de los pueblos, de las naciones. Y en ese sentido, nuestro gobierno está impulsando precisamente el rescate de esa tradición de México que durante muchos años lo distinguió por ser un país de apoyo y de unidad con los pueblos latinoamericanos, de cooperación internacional, pero sobre todo de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de el impulso de las soluciones pacíficas de los conflictos entre los países. Una política de no intervención sobre los asuntos internos de los otros países. Así es.
Diputado Jacinto, bueno, Foro de Sao Paulo, ¿no? Y todo este proceso de conversaciones y la continua forma de entenderse del Frente Sandinista de Liberación Nacional inspirado en los ideales de Sandino en esa visión latinoamericanista. No estamos limitados únicamente al territorio nicaragüense, sino unidos a una lucha mayor, una lucha de los pueblos latinoamericanos. Exactamente, la visión, recordar la visión de Sandino, que es muy, muy clara, que la lucha era de América Latina. La lucha de América, dice. Él lo dice claramente. La lucha de todos los pueblos del mundo, llega a decir. Es decir, que su lucha no solo era de él en Nicaragua, era latinoamericana. El Frente Sandinista tiene la doctrina de Sandino. Tiene los ideales de Sandino. Por tanto, la vocación latinoamericanista nuestra es por definición, pues. Sandinista es defensa de la soberanía nacional. Y no podés pensar en la defensa de la soberanía nacional si no sos latinoamericanista. Es como que no pudiera existir. Una cosa sin la otra. Y precisamente, compañera Magdalena, entender un poquito lo que implica el Foro de Sao Paulo en la región y a partir de eso los procesos de conversación que se establecen previos, durante y bueno, y posterior. ¿Cómo podemos entender todo ese proceso en la región latinoamericana, por ejemplo? Bueno, es un proceso que tiene ya tiempo, que se viene desarrollando, que se ha venido consolidando y que ha sido fundamental precisamente para esos esfuerzos en toda la región latinoamericana de recuperar la soberanía de los países. Creo que eso es fundamental, pero también de cooperación en términos de ver cómo se impulsa el desarrollo en estos países para que sea precisamente en sus países donde nuestros ciudadanos encuentren la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida digna, que esa es una de las principales compromisos que nuestro gobierno ha asumido, darles oportunidades a todas y a todos los mexicanos, en concreto a los sectores más vulnerables y que habían estado pues olvidados de lo que es una responsabilidad de un gobierno comprometido con su población. Y ahí pudimos ver, y discúlpeme, que el caso de los guachicoleros, que era el tráfico de las gasolinas, y en las conferencias de prensa que brinda el presidente mexicano, diariamente, ¿no? Es así las conferencias de prensa. Diariamente las mañaneras, a las 7 de la mañana. Desayuna México con todos los días a las 7 de la mañana está nuestro presidente frente a todos los medios de comunicación informando sobre los avances en las políticas y los compromisos que él asumió al frente del gobierno que le encabeza. Y efectivamente, el tema del combate a la corrupción es uno de los elementos de mayor compromiso, de mayor necesidad y urgencia de atender en nuestro país. Es una pena, pero bueno, la corrupción es algo inherente a los gobiernos neoliberales. No se puede concebir el desarrollo del modelo neoliberal sin la corrupción. Por eso es fundamental el combate. Y el tema del huachicoleo, ¿de qué tamaño no será que los grupos delincuenciales dicen que es más rentable que el tráfico de drogas? El huachicol para nuestra audiencia es el tráfico de la gasolina, precisamente. El robo de la gasolina. Huachicoleo. Huachicoleo es una frase bastante mexicana. Así es. Bueno, pues entender un poquito también, diputado Jacinto, lo que implica el Foro de Sao Paulo y su resonancia dentro de una agresión imperial en contra de todos los pueblos. Es decir, hemos visto una década de América Latina ganada. Cristina Fernández, vimos a Rafael Correa, Evo Morales, Lula, Maduro, bueno, y podríamos ir contando más, ¿no? Una década ganada para América Latina, transformaciones sociales, crecimiento económico, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, reducción de la brecha de género, y vemos después una agresión, bueno, para mis generaciones nunca antes vista, brutal del imperio en contra de todos los pueblos. ¿Cómo podemos entender el reaccionar del Foro de Sao Paulo ante esta arremetida de los Estados Unidos?
Mira, el Foro de Sao Paulo no es un internacional en que todos los partidos obligatoriamente tienen que hacer lo que ahí se decida. Lo que es eso, un foro de reflexión y de solidaridad. Son las dos armas. Es decir, ahorita estamos hoy, está en agenda la solidaridad con Nicaragua. Por eso el foro ha venido aquí. En julio estará el foro en Venezuela. ¿Estamos? Entonces es llevar la solidaridad militante y de manera directa de los partidos a cada país. Además que no solo es eso, pues, hay muchas declaraciones que sirven, ¿verdad?, para ir creando conciencia en América Latina de qué es lo que está pasando. Las declaraciones del foro son muy serias y son reflexiones muy profundas sobre el acontecer de América Latina. La gracia que tiene es que es una reflexión común. Okay. ¿Verdad? No es la reflexión de un partido, es la reflexión de, y la experiencia de varios partidos puestas en un solo planteamiento. ¿Verdad? Por eso existe, ya se sacó un primer documento, que es el consenso de nuestra América. Seguramente dentro de pronto tendremos que hacerle algunas ampliaciones o quizás tengamos que sacar otro documento. Porque cuando hicimos el consenso de nuestra América, existió una situación y hoy existe otra. Hay un imperialismo cada día más feroz y hay que irlo caracterizando, ¿no? Okay. Eso es lo importante, caracterizar el imperialismo como un fenómeno que es contra todos los latinoamericanos y la manera como todos los latinoamericanos nos defendemos de ese fenómeno. Ese es el foro. Y vaya que si no son amenazas bastante considerables, vemos la arremetida contra Cuba, si de por sí el bloqueo ya es criminal y bastante oprobioso, todavía le ponen un candado más por si quedaba la duda de que se podía hacer más daño a partir de esas técnicas. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos precisamente de las perspectivas para este 2019, su reunión en Nicaragua, el encuentro también que van a tener, bueno, precisamente el 18, que es mañana, día oficial en el que precisamente se conmemora en nuestro país el 124 aniversario. Ellos van a estar en Iquenomo. Directamente. Ok, la cuna del general. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional.
Nicaragua linda, el corazón del cielo, late por las victorias. En el 2007, funcionaban 26 centros técnicos del INATEC en 19 municipios del país. Actualmente, contamos con 45 centros tecnológicos del INATEC en 36 municipios del país. Nicaragua, 40 Revolución, 2019, para nuevas victorias. Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Pues en este proceso de conversación en su programa desde el Parlamento, 124 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino. También, pues a propósito de su visión latinoamericanista, contamos con la presencia de la compañera Magdalena Núñez, quien es diputada de la coalición de partidos de gobierno en México, los Estados Unidos mexicanos. Y también el diputado Jacinto Suárez, quien preside precisamente la Comisión de Asuntos Exteriores de nuestra Asamblea Nacional. Pues a ambos, bueno, una vez más, muchas gracias por continuar en esta conversación con nosotros. Pues compañera Magdalena, entender un poquito esa perspectiva de las agresiones. Hemos visto un endurecimiento de casos, por ejemplo, directamente contra Cuba. Y me imagino que en el Foro de Sao Paulo estos temas son de conversación y a qué puntos de congruencia logran llegar a partir de esa acciones que vemos cada vez radicalizándose de parte del gobierno de los Estados Unidos para América Latina. Efectivamente, en el seno del foro se da una serie de análisis y de pues observación sobre lo que estamos viviendo en toda nuestra América Latina. Y se llegan efectivamente en una discusión y análisis colectivo pues a tomar algunos acuerdos para poder hacer frente de manera colectiva a este embate tan brutal que está haciendo el imperio contra la autodeterminación de los pueblos y contra el desarrollo de gobiernos alternativos con una visión social, democrática, de justicia, de tal forma que podamos ser solidarios y cooperar en el propósito de lo que han determinado nuestros pueblos latinoamericanos, que es caminar hacia el desarrollo de pueblos que tengan soberanía, que rescaten el desarrollo de la tecnología y del desarrollo de los pueblos para beneficio de la población, no para el aprovechamiento de un grupo o de transnacionales y que acumulan la riqueza que debería de servir para impulsar el desarrollo democrático, social, con una visión de inclusión, de justicia en nuestros pueblos. Y sin duda alguna, justicia y transnacionales, justicia social en nuestra región. Diputado Jacinto, entender un poquito esos papeles que vienen jugando los gobiernos progresistas en el establecimiento de justicia social. En un momento yo le mencionaba una década ganada para América Latina a partir de estos gobiernos progresistas, pero vemos nuevamente una vuelta, ¿no? Un retorno de los gobiernos neoliberales y un retorno cíclico también de las políticas aislantes. Por ejemplo, lo vemos en Argentina, acaba de caer precisamente su PIB. También su deuda pública se multiplicó al 13%, es decir, incremento de las políticas que son precisamente que atentan contra la justicia social. ¿Cómo podemos entender las amenazas a las que está expuesta nuestra región a partir de estas políticas, pues, que establecen los gobiernos neoliberales en su retorno? Mira, hay una diferencia que es sustancial. ¿Cómo los partidos de izquierda llegan al poder? Ok. Elecciones. ¿Cómo han llegado todos estos procesos? ¿Qué pasó en Brasil? Ok. Le dieron un golpe, ¿no? Así es, Dilma Rousseff. ¿Ah? Entonces, todos esos gobiernos para imponer las políticas neoliberales no son gobiernos que tengan los respaldos. La legitimidad. La legitimidad que les da. Son legales, porque bueno, tienen
los órganos del Estado en su poder y son legales, pero no son legítimos. ¿Ya? La diferencia de los gobiernos de izquierda es que son legítimos y que saben también ganar autoridad ante la gente. Mira, en Argentina, un error de la izquierda que se dividió y se peleó, lo que propició la victoria de la derecha. Aplicaron otra vez las recetas neoliberales, que son irredentos, ¿no? Y, ¿qué es lo que está pasando ahora? Todas las encuestas marcan una tendencia que debe ganar las próximas elecciones la izquierda. Pues la gente ya se dio cuenta de lo que es el neoliberalismo, ¿no? ¿Eh? En Brasil ya están empezando a morder el leño, como decimos aquí. Empiezan a verse las políticas neoliberales, ¿verdad?, que ellos tenían rato de no conocer, porque venían los gobiernos sucesivos del PT, que no permitían políticas neoliberales, ¿verdad? Entonces, las nacionalizaciones, por ejemplo, que son una fuente de corrupción terrible. Esas no habían en todos esos gobiernos latinoamericanos. ¿Ya? Entonces también la derecha no la tiene toda. Y yo me quedo con esa frase y no quisiera ubicar la conversación estrictamente al contexto mexicano, pero es que de repente esta realidad latinoamericana nos envía y nos envuelve a eso, porque bueno, vimos a México como una especie de luz cuando, bueno, se da el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Legitimidad, legalidad, ¿no? Es decir, vimos una andanada de votos, es decir, miles y miles de votos a partir de ese planteamiento, y en esa realidad el contexto mexicano también es el latinoamericano, es decir, Andrés Manuel llega con una legitimidad increíble a partir de los votos y una opinión pública favorable, pero también empiezan las fuerzas ultrarradicales a tratar de disuadir sus políticas que establece. ¿Cómo podemos entender lo que está ocurriendo en el contexto mexicano a partir de esa legitimidad y legalidad con la que se da el triunfo de AMLO? Bueno, efectivamente obtuvo nuestra coalición más del 53% de la votación. Ha sido la votación más alta que ha tenido un candidato a la presidencia. Y en un ambiente muy difícil por la ofensiva precisamente del imperio para impedir que en Latinoamérica se siguiera avanzando hacia la construcción de gobiernos progresistas. Y ahora, pues a escasos 5 meses al frente del gobierno, pues las exigencias de toda esa parte neoliberal de que pretenden y le exigen que se resuelva de fondo lo que descompusieron por más de 30 años de gobiernos neoliberales. Una campaña mediática donde se le acusa de todos los problemas que suceden en México a nuestro presidente. Bueno, hasta si llueve es problema de AMLO. La corriente de calor que estamos viviendo ahorita, la contaminación, es problema de AMLO. Porque, como se ha señalado aquí, fue una decisión del pueblo para transitar a un gobierno que tuviera compromiso con las mayorías. Y la reacción de la oligarquía ha sido precisamente que si ya aprendimos a ganarles en las urnas, pues ahora ellos están diseñando golpes para arrebatar esa posibilidad, y lo vimos en los hechos, en el tema que se vivió en Brasil, que es un golpe legislativo, ya no es un golpe militar para derrocar. Lo estamos viendo en Paraguay, exacto. De tal manera que, como nosotros decimos en México, cuando no ganan quieren arrebatar. Y no, el pueblo no estamos dispuestos ya a eso. Por eso es tan importante la comunicación. Por eso la presencia diaria de nuestro presidente, para que el pueblo de México esté informado y que no sea la manipulación de los medios transnacionales los que generen una percepción equivocada. Y mantener esa legitimidad
y que el pueblo acompañe a su presidente en la transformación de régimen que hemos emprendido. Además, haciendo un paréntesis, a partir de eso tuve la oportunidad de leer un artículo de opinión pública, las grandes transnacionales mediáticas de México, dos grandes, bueno, además las más grandes de habla hispana, precisamente se vieron como torcidas y tuvieron que también ellas poner espacio para que se diera, porque el rating que tiene diariamente las conferencias de prensa que brinda el presidente de México son bastante seguidas por la población de México, sí. Es decir, rating que se vieron obligados precisamente por esa presión social a tener también ellos que enlazarse de vez en vez a esas conferencias de prensa. Entender un poquito, diputado Jacinto, lo que significan, por ejemplo, la compañera Magdalena mencionaba algunos casos de golpes legislativos, caso de Lula. Vemos también intentos similares con Rafael Correa, persecuciones precisamente, pero vemos la opinión pública, es decir, 81% de opinión favorable en el caso de Rafael Correa en Ecuador, bueno, ya no digamos Lula, es decir, casi llegando al 90%, pero inhibidos para correr en las elecciones que precisamente derivaron en la victoria de Jair Bolsonaro. ¿Cómo podemos entender ese proceso y ese maniqueísmo que se hace de las reglas del juego para arrebatar precisamente el poder? Precisamente eso es lo que te decía. La derecha no tiene legitimidad ni tiene las fuerzas que ostenta. Okay. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieran fuerzas, bueno, ¿y cuál es el problema? Que Lula sea candidato. Ellos ganan, pero no pueden. Saben que si Lula sale, Lula gana. ¿Ya? Entonces ellos tratan de eliminar a los partidos de izquierda. ¿Ya? Así pasó en Argentina con Cristina Kirchner, no pudieron. Pasó con Lula, está pasando con Lula, que ya tiene un año de estar preso. Está pasando con Correa y la gente que estaba alrededor de Correa, la persecución que hay contra ellos. ¿Verdad? Que precisamente ayer estuvimos hablando en el foro de esos temas. ¿Verdad? Porque les tienen miedo, hombre. Esa es la verdad. ¿Por qué no nos dejan correr? ¿Cuál es el miedo? Lo decimos aquí, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Pero no los dejan. Los echan presos, los persiguen para sacarlos del juego político electoral. No tienen la fuerza y la legitimidad de la gente. Diputado, respecto al 124 aniversario del natalicio y enmarcado en el foro de actividades que van a estar realizando de parte de la Comisión y el foro de Sao Paulo, ¿qué nos puede decir qué es lo que tienen de parado para este 18 de mayo? Mira, como te decía, el grupo de trabajo, aquí están completas unas 30 personas. Okay. No es todo el foro. Todo el foro son 600, 700 personas cuando sesionan. Ellos han venido a solidaridad con Nicaragua y a estar presentes en el acto de Niquinomo del aniversario del general Sandino. Ellos van a estar en Niquinomo mañana, ¿ya? Y estarán el día de hoy, tenemos todo el día de hoy sesionando, ¿ya? Viendo los asuntos que tenemos pendientes. Ahí vamos a ver algunas cosas que les va a presentar Nicaragua, ¿ya? Para información de todos ellos, información que se les va a dar, etc. Hay una programación establecida. Esta mañana terminamos por la mañana. Terminado eso, aniquinamos. A la plaza todo el pueblo, con el Frente Sandinista. ¿Eh? Ya a cantar, a bailar, a gritar, y a estar junto con el pueblo de Nicaragua para que ellos sientan el calor revolucionario de las masas nicaragüenses. Compañera Magdalena, pues en principio usted lo decía muy bien al inicio de su intervención, solidaridad, acompañamiento, perspectivas planteadas en su caso pues desde México, pero también hay otros representantes de otros países y de otros partidos también que comparten esa visión latinoamericanista, perspectivas que tienen a partir de este encuentro en solidaridad y en fraternidad con Nicaragua. Bueno, precisamente lo decía bien nuestro amigo, el diputado Jacinto, la definición de sesionar
esta reunión de trabajo de representantes de partidos que participamos en el foro es una muestra de respaldo y solidaridad a las políticas del gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega. Nosotros hemos sido amigos de muchos años como Partido del Trabajo. Hemos estado siempre, ahora sí que al llamado de la solidaridad y del acompañamiento. Y hoy no es la excepción. Compañero, tenemos que hacer un enlace ahora mismo. Me comunican con la conferencia de prensa que da el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Adelante. Mayo de 2019. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Salmo 122:6-9. La delegación del GRUN ante la mesa de negociación cumplimos con informar a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional que ayer ha transcurrido otra jornada en la mesa de negociación con algunos avances. En la sesión del lunes 20 a las 10 de la mañana se continuarán discutiendo puntos pendientes esperando avanzar en los acuerdos necesarios para el entendimiento. La delegación del GRUN ante la mesa de negociación lamenta los sucesos de ayer jueves en el sistema penitenciario nacional que fueron explicados en las notas 1 y 2 del Ministerio de Gobernación. Sistema penitenciario. Esperamos en Dios que en los próximos días podamos presentar acuerdos sustantivos derivados de las conversaciones en la mesa y refrendados por los señores testigos y garantes. No se han informado detalles sobre las conversaciones sostenidas esta semana por normas de confidencialidad acordadas en la mesa de negociación. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares de nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni quehacer, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144:12-15. Viernes 17 de mayo del 2019, delegación del GRUN ante la mesa de negociación. Compañeras y compañeros, hasta aquí la nota de prensa del día de hoy, viernes 17 de mayo de 2019. Y nuevamente le agradecemos por su presencia. Muchas gracias. Bien, ahí estaban precisamente declaraciones de parte del canciller de la República de Nicaragua ante la mesa de negociación. Tenemos que continuar y compañera Magdalena, pues a modo de conclusión, discúlpenos, pero es que el tiempo ya nos acoge y entiendo que también ustedes tienen una agenda bastante apretada, por cierto. Pues sus palabras a modo de conclusión dentro de este espacio de encuentro y de este espacio de solidaridad con Nicaragua. Primero agradecer la anfitrionía de nuestros amigos y compañeros del gobierno de Nicaragua. Decirles que México está con el pueblo de Nicaragua y que México en esta etapa que estamos viviendo de transformación está en esa visión coincidente de construir la patria grande. Bueno, muchísimas gracias. Diputado Jacinto, a modo de conclusión, espacios de encuentro para el 18 y también ese legado y esa forma en la que recordamos el natalicio del general de hombres y mujeres libres de nuestro país. Es la mejor manera de recordarlo. Nada, que el recordatorio que estamos haciendo es encontrándonos los antiimperialistas de América.
Es decir, que mejor homenaje quiere Sandino en su natalicio. En este país, que después de todo lo que pasó, hay un renacimiento, un refortalecimiento del sentido antiimperialista. Con toda la historia antiimperialista que tiene este país, que es muy particular en América Latina, ¿ya? Vamos a refortalecer, ¿ya? Y esta presencia de los compañeros es parte de esa campaña de fortalecimiento de la conciencia antiimperialista del pueblo de Nicaragua. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Compañera Magdalena, también bienvenida. Es decir, no sé si ya tendrá algunos días acá o si estará llegando, pero también pues aprovechamos para darle la bienvenida. Y a usted, diputado Jacinto, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Felicidades. Y a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le agradecemos su compañía. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con ustedes Elmer Marcia y les esperamos en una nueva edición.